Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Ha iniciado muy bien, o sea que lo que es en una parte de Francia, un poco de frío, un poquito de lluvia, ya empezaron los saldos, solamente fueron quemadas unas cuantos cientos de automóviles en el 31 de diciembre por la noche. Uh-huh. La Bretaña ha sido inundada varias veces, en numerosos pueblos están en una situación dramática porque han perdido todo. Ha subido los ríos en más de 3 o 4 metros, pero la economía, según dice el señor presidente, pues irá mejor. Aunque el paro aumentó este mes último, pues según el señor presidente, el paro va a disminuir. O sea, hay muchas esperanzas desde el punto de vista virtuales, pero por el momento el año 2014 no se anuncia muy bueno para la economía y para los franceses. Bien, aquí en los Estados Unidos empezó con mucho frío, la cosa viene realmente, pero ya hay 15 muertos. Esta ola invernal que azota con caída de nieve de más de 30 centímetros realmente es muy fuerte, y ya según la información tenemos 15 muertos en los Estados Unidos a consecuencia de este frío. Pero vayamos a todo lo que tienes pensado compartir con nosotros en cuanto a información, Félix. Pues mira, tengo una serie de informaciones. Quisiera comenzar por Rusia. Sabes que Rusia prepara las Olimpiadas en Sochi. Ajá. Y que últimamente ha habido dos grandes atentados que desgraciadamente han causado muertos y heridos. Y entonces la prensa francesa pues habla mucho en este momento de lo que está ocurriendo en Rusia bajo el régimen de Putin. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo algunos datos con respecto a la corrupción. Pues si quieres obtener un puesto de procurador de la provincia, te cuesta 8.000 euros. Si quieres ser inspector de policía, debes pagar 40.000 euros. Hay que tener en cuenta que un euro es un dólar 40. Un dólar 40. Y el país ha sido ubicado en el puesto número 133. De los 176 que están en la clasificación mundial en el sentido de la corrupción por la ONG Transparencia Internacional. Nada positiva, ¿verdad? No. Por otra parte, los nuevos ricos rusos. Rusia es el primer comprador mundial de Rolls Royce. Uh-huh. Y en Europa, perdón. Solamente se dice que el mercado de automóviles de alta gama está en pleno boom económico y se espera que en este año crezca un 32%. Bien. Por otra parte, 48.000 de los 153.000 pueblos rusos todavía no tienen agua corriente, lo cual es típico de un país del tercer mundo. Sin embargo, hay orgías de caviar.
se organizó el concurso de alimentos más caro de la historia de la humanidad. Y cada persona que compitió debía comer medio kilogramo de caviar. O sea que el costo de cada persona tuvo que pagar 45.000 euros para poder comer medio kilogramo de caviar. Me imagino que Beluga, que es la mejor marca. Y entonces hay que decir que Rusia volvió a comenzar a exportar caviar en el 2011, después de haberlo prohibido durante 9 años, debido a la cantidad tan pobre de esturiones que tenía. Uh-huh. Sin embargo, el pueblo continúa teniendo como alimentos principales las patatas y las coles. Son los dos faros de la alimentación del pueblo ruso. Hay que decir que es el primer país productor mundial de patatas y el tercero de coles. En cuanto al alcohol, el promedio anual es de 16 litros de alcohol por cada ruso. Y Rusia sí se ubica en el cuarto lugar del mundo en lo que se refiere a los consumidores de alcohol. Solamente en el primer lugar se encuentra Moldavia, en el segundo la República Checa, tercero Hungría y el cuarto Rusia, con el triste récord de 500.000 de rusos que mueren cada año a causa del alcohol. Ahora, entre 10.000 y 15.000 mujeres rusas abandonan el país cada año con visas de matrimonio. Van hacia países occidentales y sobre todo hacia los Estados Unidos de América. Esos novios, esas promesas de matrimonio, las obtienen gracias al sistema de Internet. Y Rusia está entre los 19 países del mundo, entre los cuales la población está decreciendo a una gran velocidad. O sea que va perdiendo población. Se encuentra en la sexta posición mundial, después de Ucrania, Bielorrusia, Letonia y Lituania. Según las Naciones Unidas, pues Rusia habrá perdido el 44% de su población, o sea, casi la mitad, en el 2100, debido a dos causas fundamentales. Al mal sistema de la salud, o sea que puedes morir de cualquier tipo de enfermedad, algo típico del tercer mundo, y al alcoholismo. Mm. Otros datos que dan sobre Rusia, siempre a propósito de Sochi, de las Olimpiadas, etcétera, es que, por ejemplo, lo que se refiere a la homofobia, el 50% de los rusos entrevistados declaran que a ellos les disgusta o les da miedo ver a homosexuales. Y el 22% estiman que se debieran de ingresar para curarlos, como es una enfermedad, obligatoriamente. La esperanza de vida actual de los rusos es de 64 años para los hombres y 76 para las mujeres. Sin embargo, es un país riquísimo, porque es el primer productor, el primer exportador mundial de gas natural, el primero y productor y segundo exportador del mundo de petróleo, y el primer exportador de madera al estado bruto, pero el 12,7% de la población vive bajo el nivel de pobreza. Mm-hmm. Me quedan tres datos que la prensa da, y es que mientras los trenes franceses, los TGV, van a más de 300 kilómetros por hora, el promedio de la velocidad de los trenes rusos es de 60 kilómetros por hora. O sea que, por ejemplo, para ir desde Moscú a Rostov, que son 1.200 kilómetros, pues hace falta 23 horas. En eso están sumamente atrasados. Muy atrasados, muy atrasados. Uh-huh. Otros lugares de Europa, como el caso de España, no sé cómo se puede comparar con Francia, pero el caso de España es el tren bala que realmente cubre esa distancia en mucho menos tiempo. Exactamente, el AVE. Uh-huh. El AVE, exactamente. Y entonces tienes que, por ejemplo, la luz que pone la policía arriba, que gira, el faro que gira. Ajá. Para poderse mover rápidamente dentro de una ciudad, pues resulta que en Rusia pues eso se compra y hay más de 7.000 en Moscú, 7.000 automóviles que tienen eso falsamente, sin autorización, para poderse desplazar abrirse paso. Pero eso me imagino que tendrá su penalidad en caso de ser detectado. Bueno, eso la prensa no lo dice, porque normalmente eso es comprado. Uh-huh. Y el último dato que tengo del drama ruso es en la ciudad de Sergiensk, uh-huh. Si pronuncio bien, no sé,
que es la ciudad donde se muere más joven en el planeta Tierra, debido a la gran contaminación que hay en la atmósfera a causa de la industria química rusa. La esperanza de vida de los hombres es de 42 años y la de las mujeres de 47 años. Chelyabinsk figura con Norilsk entre los 10 lugares más contaminados del mundo. Esa es la imagen que da de Rusia la prensa francesa esta semana. Bueno, podemos agregar que en el curso de estos días, en los últimos días del 2013, Rusia estrenó un nuevo cohete, y esto es por primera vez después de muchos años. Dicen que es una versión ligera de los conocidos Soyuz. Su uso será fundamentalmente militar y utiliza un motor diseñado hace décadas para el programa lunar soviético. Así que las perspectivas precisamente de Rusia de seguir incursionando en este tema de la investigación hacia el espacio sigue, aunque muy atrasado por lo que acabo de contar. Bien, ¿te parece bien? Hacemos la primera pausa. Volvemos en un ratito. Estamos aquí haciendo Portal Miami, el acompañante de lujo, Félix José Hernández, desde París, en Francia. La pausa y volvemos.